gente en Filadelfia gozando. ¡Ah! Y con la violencia. Él, se enciende todo el universo WWE y es el momento de aplaudir. Y... Es la ciudad del amor fraternal. Busca problemas en el paraíso y los problemas son para él. Ay, Dios mío. Mira cómo lo indica desde afuera Karrion Kross. Dale la lanza. Lánzalo. Con una tremenda movida de suplex. ¡Wow! ¿Y esto qué? Esto es un Al-Chun que sabe que fue traicionado por su ex compañero de equipo y le está dejando saber la parte verdadera de la asombrosa verdad. Mira, mira, se lo lleva. Cuidado. No pudo clavarse con las cuerdas. Uno, dos. Se acaban de robar la victoria. Acaban de lograr la victoria. Pasan adelante a la triple amenaza. Los ganadores son... Ya va. Aquí nadie de The Final Testament hizo absolutamente nada para perjudicarlos a ellos. Nadie. En cambio, Truth sí lo hizo. Digo, no para perjudicarnos a ellos, sino para favorecer al equipo contrario. Salió de la nada, se le lanzó encima al Miz, consigue su desquite. Y de paso, ayuda al nuevo día, claramente panas. A mí me parece... Oh.